Importantísimo. Hermano Carlos Sierra, tiene ya usted bastante tiempo haciendo parlamentarismo de calle, lo vimos en el sur, en todos los estados del país, con los cultores, con las cultoras, debatiendo la ley. No fue que usted se encerró en una oficina con aire acondicionado, con dos, tres sesudos de la cultura, a inventarse unos artículos. No, usted fue y discutió. Pero contame, mijo, cómo te fue, cuál fue la receptividad de la gente, las propuestas, el nivel político de los cultores y las culturas. Bueno, saludo bolivariano y revolucionario a todo el pueblo de Venezuela, al excelentísimo programa Zurda Conducta que están ahí mandando. Bueno, mira, nosotros estamos desde el 2013, conjuntamente con los compañeros, bueno, artistas y cultores en Venezuela, una propuesta que fue generada por el comandante supremo Hugo Chávez. El comandante supremo le dijo al compatriota Diosdado Cabello, y el compatriota Diosdado Cabello, bueno, nos informó que debíamos incentivar eso para proteger a, bueno, a los que han sido maltratados históricamente, ¿no? A todos los trabajadores culturales en Venezuela. Y bueno, y con Víctor Clark, con todo el movimiento de artistas, Yovinando Canto, los artistas y cultores, bueno, estuvimos trabajando. Antes de que Víctor fuese ministro, sí, era secretario. Estuvimos trabajando la propuesta, y conjuntamente con el compatriota Diosdado Cabello, el compatriota Pedro Carreño, la compatriota Gladys Requena, el compatriota Osvaldo Vera, y bueno, un equipo de trabajo. Estuvimos visitando los distintos estados del país, las distintas regiones, y aportando lo que es a la ley de protección social integral al artista y cultor nacional, que conjuntamente con las discusiones con el ministro Fidel Barbarito, bueno, sugirió cambiarla a ley de protección social al trabajador y trabajadora cultural. Ya aprobamos 11 artículos en la Asamblea Nacional. Esto es importante, el pueblo legislador. ¿Cuánto han aprobado? 11 artículos. Mañana vamos a reunir a las 8 de la mañana en el despacho del ministro Fidel Barbarito, a ir la diputada Gladys Requena, el diputado Osvaldo Vera, compatriota Pedro Carreño y mi persona. Vamos a estar ahí afinando algunos detalles. Dios mediante, para el martes que viene, si no dentro de 15 días, vamos a estar terminando la ley. Esta ley va a beneficiar porque tiene deberes y derechos para todos los trabajadores culturales en Venezuela, para que más nunca se maltrate el talento venezolano, para que no venga una persona y tenga que pagar payola, para que no venga una persona y tenga que montarse en una tarima siendo telonero y después lo maltraten y no lo dejen entrar al camerino, ¿no? Y que vengan personas que sencillamente estén tratando de hacer unos contratos chimbos pagándole a precio de gallina flaca, sobre todo para reivindicar al talento venezolano. Pero eso es solamente para los artistas chavistas, ¿o es para todo el mundo? Contame, hermano, mira, esta porque ley, de verdad, escuchándote y escuchando, por ejemplo, compañeros como Esteban Trapiello, nos contaba que hay artistas, hermano, que le echaban pichón a una telenovela y que posteriormente esa telenovela era vendida por una suma. Pues, eso es lo que llaman la regalía o el royalty. Ajá, y entonces, adelante, eso, hermano. Eso lo eliminaron porque te dejaron de contratarte como un empleado y te contratan como una empresa para no poder pagarte el royalty. Esta ley nos ampara a nosotros con la regalía. Bueno, estamos además, trabajando ahí. El royalty también es la regalía, además, o sea, son como que las ganancias de por la venta en el exterior de la novela. Ahora bien, los derechos intelectuales. Además del fondo, que es importante que también converses eso, si mañana es posible. Vamos a trabajar eso. También es importante, ya definimos que tenemos que hacer una reforma a la ley de derecho de autor, que contempla varias de las peticiones en la consulta nacional. Y sobre todo, bueno, que esta es una propuesta que fue consultada ampliamente por el movimiento de artistas. La criticó la persona que se está metiendo con tu hijo, lamentablemente, Luis Chatein, y siempre lo dijo, ¿no? Dice, criticó la ley sin leerla, lamentablemente. Qué mal, ¿no? Porque esta ley también lo va a proteger a él. Exactamente. Y se lo mandamos a su programa y no la leyó ni siquiera. Carlos. Lo que la ley sí no hace es que cuando uno no tiene ideas, te da ideas. Bueno, ah, eso no. O sea, sí, Carlos, una pregunta que quiero hacerte allí. Uno de los impulsores. Sí. Una pregunta que quiero hacerte allí que tiene que ver precisamente. Uno medianamente, en algún momento, trabajó con lo que fue ese movimiento y todavía activa uno con lo que son ese movimiento cultural de las comunidades, de los barrios. Y hemos visto cómo nuestros artistas, muchos se nos fueron, están sembrados. Y si fueron sin esto, sin una ayuda social, sin un fondo de prestaciones, sin un fondo de ayuda, sin un fondo social realmente que lo respalde. Hoy en día la revolución ha dignificado al artista, al trabajador cultural, independientemente que muchos por allí hagan críticas sin base alguna, sin haber participado, sin conocer este movimiento. Viene un apoyo, un fondo precisamente de prevención real para el artista, cultores, artistas de televisión, o sea, todo lo que genera el mundo de las artes.
Bueno, ¿qué sucede allí? ¿Vale o no va? Eso es lo que queremos. Mañana vamos a terminar de afinar algunos detalles con el ministro. Está la ley orgánica de cultura, que bueno, todavía viene en camino, ¿no? La idea es que, lo decía el compatriota Diosdado Cabello, nuestro presidente de la Asamblea Nacional, que bueno, que todas estas empresas que explotan a los artistas, bueno, también contribuyan a un fondo nacional para fortalecer eso que tú dices, Mango, y fortalecer toda la seguridad social, planes, proyectos, proyectos de investigación, la protección de la obra de los artistas. No estamos hablando de las personas que cantan nada más o que actúan, ¿no? Aquí la idea es que se proteja a todos. Escultores, por ejemplo. Y a todos, las personas que están en el entorno, son trabajadores culturales. Y el que hace la tramoya en un teatro, por ejemplo. Claro, entonces, bueno, ahí estamos trabajando en eso. Yo le pido al pueblo de Venezuela, a todos los cultores, yo vengo y se burlan de mí porque yo el primer día rapié, ¿no? Yo vengo del mundo del hip hop, del no te creo, no es en qué momento. Mira, en plena asamblea. Mira, eso ya es mentira. Decía que cómo es posible, lánzate una rima, yo no lo creo. Lánzate una rima, va a rimar, filantropía con fotosíntesis, y que todo esto tenga que ver con la revolución. Y no, dale, me estaba pedido una matada contigo de refuerzo. Este en la próxima parte. Y que termine con Chatén TV, nadie te ve. Mira, es importante, bueno, que todo el movimiento de artistas y cultores, todas las personas que son trabajadores culturales apoyen, sean chavistas, opositores. Esto es una ley que, bueno, que es la soñó el comandante supremo, que la apoya nuestro presidente salsero Nicolás Maduro, que bueno, que ha impulsado también la cultura, el compatriota Diosdado Cabello y la Asamblea Nacional en pleno, porque es una ley que, bueno, tiene muchos beneficios sociales. Pero también hay, esa ley precisamente está enfrentada también, como dicen por allí, dentro de nuestro proceso, nosotros somos críticos. Y existen situaciones como que nosotros aún, pues, es parte de lo que somos amplios, pero también seguimos cometiendo errores como que de repente el compañero que nos bombardeó a nosotros, que dijo yo no voy a tocar en ninguna tarima de la revolución porque este gobierno va a caer. Sucedió en carnaval, pero en Semana Santa lo estábamos montando. Yo hago lo bien. Vale. Estamos en su nueva conducta, el programa que está primero con Pedro Carvajalino y Pedro el Roque Valero. Aquí lo anoté aquí, pero tú sabes. Estamos en Sur La Conducta, programa que está primero, con Mango Carvajalino, Fidel, Pedro y Roque Valero. El pueblo de Venezuela siempre va a seguir trabajando duro, apoyando al presidente Nicolás Maduro. Yo no soy Cervando, él es Florentino. Aquí en Sur La Conducta, improvisando fino, Venezuela. A él nunca lo tendrás en tu programa. Roca de los Andes, improvisación al guarimbero. Cada quien más rápido una. Me encuentro tranquilo y no soy desolado. Con Fidel, Pedro y el diputado. ¿Qué quieres tú? Para que vean, me protege hasta toda la asamblea. Yo no comprendo qué es lo que te pasa. Vengo aquí improvisando desde la casa, desde mi plaza, desde donde soy. Vengo a Yaracuy, no con pinta de bad boy. Esto es lo que somos, con todo mi combo. Y si ando solo, todo que hoy propongo. Y que yo propongo es la solución, que la salida a todo esto es la revolución. Bolivariana, mensaje, porque tú lo sabes, estoy con Maduro, soy hijo de Chávez. Aunque tú vengas con tu pinta de guarimbero, yo cuento con Mango y con Roque Valero. Ahora viene Roque Valero. Roque Valero. Chatén, a él tampoco lo tendrás en tu programa. Ahora vengo yo, pero espérate. Espérate. Ya va, espérate. Ajá. Anika Wang. Es por tu amor que lucho por mi vida. Es por tu amor que rompo mis heridas. Es tu amor que me hace revivir. Y así. Mira, pero acabó. Con menos ropa. Yo con la ropa.